Hola, bienvenidos, bienvenidas nuevamente a mi canal. Soy Petrolito G-Station y hoy tocan cubitos. Hoy les voy a enseñar unos nuevos cubos que tengo de mi colección. Digo de mi colección porque no son nuevos en el mercado, llevan ya mucho tiempo, pero he querido tenerlos. Ya fue un tiempo atrás que los veía y no me llamaba mucho la atención, pero la verdad es que he decidido comprarlos. Ahora que los tengo en mis manos, veo que son unos buenos cubos, son elegantes. Si quieren saber qué cubos son, quédense, que enseguida empezamos. ¡Vamos allá! Bien, aquí tenemos dos nuevos cubos de mi colección. Son dos cubos muy parecidos, casi iguales. Solo tiene una pequeña diferencia que la vamos a ver ahora. Son 3x3x3, es decir, que es un cubo normal, convencional, 3x3x3, pero con una característica que la vamos a ver ahora. Al final del vídeo también quiero deciros que voy a retar a dos amigos cuberos a un reto que les he ofrecido. Ellos voluntariamente me han dicho que sí, que lo van a aceptar, así que yo se lo propongo desde este vídeo. Ya lo había hecho anteriormente en el vídeo de online, el que habíamos hecho de juegos, pero hoy se lo hago oficial para que lo vean todo el mundo. Es un reto muy fácil de un 3x3. Pues nada, sin más dilación, vamos a ver qué cubos son estos. Vemos este primero. Una caja preciosa, a mí me encantan las cajas de Kiji. Vamos a abrirlo y ver qué es lo que tenemos. Pues tenemos un 3x3 normalito y corriente, pero como ven, sus stickers no tiene stickers, es troquelado, es decir, que el plástico está como agujereadito. Miren por aquí qué bonito. Fíjense qué preciosidad. Están todos los las caras troqueladas con un dibujito muy trivial, como ven, parecen el visillo de una cortina o un mantel. ¿Ven? ¿Se fijan? ¡Qué precioso, qué precioso! Estos cubos me encantan, giran bastante suave. Fíjense, qué locura. Quedan muy bonitos cuando están todos desarmados. La verdad es que me encanta porque tiene un giro bastante bueno. Y la verdad es que si el que lo tiene en la mano y lo puede resolver, verá que este gira formidable, ¿eh? Es muy suave. Los colores son colores básicos, colores de Kiji, son medio fluorescentes, como ven, pero son muy bonitos. Cuando esté todo combinado, van a ver qué preciosidad de cubo. Vamos a ver el segundo cubo, a ver qué cubo es. Quitamos esto de aquí y cogemos este de aquí. Las cajas son exactamente igual, ¿vale? Se me había olvidado decirles que este es el cubo 3x3 DNA. Perdón que no lo había dicho. DNA, 3x3 DNA. Este de aquí es el 3x3 DNA, pero es cóncavo. Por lo tanto, se llama 3DNA, 3x3DNA cóncavo. La caja, ya les digo, semejante a la otra. Vamos a verlo. ¿Por qué le llamo cóncavo? Pues porque tiene esta forma curva aquí. No es totalmente plana como esta. Simplemente es curvo, pero es exactamente igual. Su troquelado, precioso. También gira bastante bien. Es que me encanta cómo gira. Tiene su corte de esquina un poquito, como ven. Este tiene bastante más corte de esquina que el anterior. No sé si es por la forma que tiene, pero tiene bastante corte de esquina, ¿vale? Gira estupendamente. Sus colores, pues los colores de Kiji. Ahí lo ven, medio fluorescente. Vamos a combinarlo un poco para que vean qué locura de cubo, qué preciosidad. A mí es que me encanta. Fíjense el combinado, qué bien queda.
precioso. Vamos a ver el otro también para combinarlo. Vamos a mezclarlo. Este está un poquito más duro, la verdad, pero gira bastante bien, suavito, miren, con un dedo. Ahí está. Fíjense qué combinación de colores. A mí es que me encantan los colores de Kiji, porque son unos colores muy bonitos que dejan los cubos bastante lujosos. Pues bien, aquí estamos bien presentados estos dos cubos. ¿Por qué me los compré? Pues porque quiero hacer un reto que he estado viendo. Nos lo propuso hace un tiempo atrás nuestro amigo Rubik Cubes. Y quiero intentar hacerlo en directo, porque es un reto un poco complicado. Se trata de hacer dos cubos 3x3 al mismo tiempo, uno delante y otro en la espalda. Como no tenía 3x3, pues decidí comprarme estos dos y hacerlo. Pero eso sí, lo intentaré hacer en directo y vamos a ver si lo logramos. Bien, los dos amigos que quiero retar al reto del 3x3 es nuestro amigo Hispanic Cube, este de aquí, y nuestro amigo Rubik Cubes, este de aquí. Pues bien, a estos dos compañeros cuberos le quiero hacer el reto siguiente. Como ven, tenemos un 3x3 ya con un patrón realizado. Es el patrón de la cruz en todas las caras, ¿vale? Pues yo lo que quiero es que hagan desde el cubo destrozado, es decir, totalmente deshecho, el 3x3, lograr hacer que hagan la cruz como ven aquí. La cruz está totalmente en todas las caras. ¿Qué particularidad? Casi no me sale. ¿Qué particularidad tiene este? Pues porque también he puesto que las esquinas estén todas del mismo color para que se distinga la cruz. No vale que en esta esquina tenga un color, en este otro y en este otro, ¿vale? Tiene que ser con las cuatro esquinas iguales para que destaque la cruz. Y todo esto, para complicarlo, lo quiero que lo realicen desde cero, ya lo he dicho, pero en menos de 2 minutos. A ver si son capaces de realizar este cubo 3x3 con este patrón en menos de 2 minutos. Ahí queda mi reto, espero que lo acepten y lo realicen bien. En la descripción abajo le pondré el link de estos dos canales amigos cuberos, por si quieren pasarse, suscribirse y darle su like correspondiente, o simplemente ver cómo realizan este reto. Tienen en su canal unos buenos contenidos de cubos, así que yo creo que si pasan por su canal les va a gustar y se van a quedar. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, le den mucho amor a este vídeo, le den un buen like, se suscriban si no están suscritos aún y comenten, lo más importante, comenten. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!